Bueno, es mucho orgullo contar con el reconocimiento por parte de la alcaldía, pero sobre todo un compromiso que se extiende mucho más allá en el tiempo. Es un reconocimiento a que la fundación y la empresa Surtigas tenemos una relación cercana con los actores del territorio, los actores que transforman, y eso definitivamente nos da mucha alegría. Sabemos que hay mucho que hacer, pero lo más importante es que estamos muchos haciendo por nuestro territorio. Bueno, ha sido muy interesante porque la empresa, que tenía un buen relacionamiento desde sus inicios, desde hace 13 años, conformó la Fundación Surtigas con una inversión social privada muy importante para Bolívar, Córdoba y Sucre. Y en esa inversión social tiene dos grandes líneas. Una que se llama Jóvenes en el Territorio, que es lo que nos trae hoy aquí, y que son acciones de emprendimiento productivo para jóvenes, un proceso de jóvenes que inciden a partir de la construcción de ciudadanía, a partir de la construcción de políticas públicas y su implementación. Y la tercera, del fortalecimiento de organizaciones de base, entre las que se cuentan las plataformas juveniles o grupos de jóvenes. Y otra gran línea que se llama Comunidades que Aprenden, donde tenemos iniciativas para el cambio educativo y becas. Entonces, pues, la empresa, además de transformar desde su propia acción, también lo hace con una importante inversión social privada.